contento. Como lo sabe William, la vez pasada entregamos 70 viviendas, hoy día estamos entregando 100 más, gracias al doctor Mauricio, alcalde del municipio de El Espinal, que nos dio las obras de urbanismo como acueducto alcantarillado, y ni más faltaba a nuestro gobernador Óscar Barreto Quiroga, que nos ha ayudado con la postería y nos ha ayudado con 100 subsidios de 10 millones de pesos para que hoy día se haga realidad 100 familias más con ya su casa, que hay 20 familias en situación de discapacidad o discapacitado y 80 familias que prácticamente pues son vulnerables por el tema económico, pero que hoy día tienen su casa en el proyecto Juan Pablo II. La gobernación, sin decirlo de los posterías que de la iluminación, son de 1.000 millones de pesos que ellos han aportado para los 100 viviendas, para las 100 familias, de a 10 milloncitos para cada uno. El lote es de 90 metros cuadrados y el área construida es de 43.77 metros cuadrados y consta de alcoba, baño, sala, comedor, cocina, patio de ropas y la alberca, y con su acueducto, alcantarillado y energía. Bueno, me queda claro que el doctor Mauricio en su primera administración fue el que colocó la primera piedra en el proyecto Juan Pablo II y fue el que nos ayudó, nos impulsó el proyecto con acueducto alcantarillado al 100% del primer sector. Hay 70 familias ya viviendo en el proyecto y 100 más que próximamente, ya con la entrega oficial, ya prácticamente vienen a ocupar las viviendas del proyecto. O sea, sería para un total de 170 viviendas viviendistas ya en el proyecto. ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí en la urbanización? Con la entrega de las, recibir las casas. ¿Cuántos años que se vinculó a este proyecto de vivienda? En el 2007. ¿Los agradecimientos oportunos suministrados a quiénes por haber cumplido este sueño? A Dios principalmente, sí, y al señor gobernador y a la señora... Diana Marcela Portela. Marcela Portela Cárdenas, sí, señor. ¿Y todo el proyecto de vivienda de Juan Pablo II? Y todo el proyecto de Juan Pablo II, sí. Hoy haces presencia aquí en Juan Pablo II, ¿con qué finalidad? Por recibir la casa, gracias a Dios. ¿Cuándo recibiste la noticia de que iban a tener casa propia? Ayer. ¿Ayer? Sí, señor. Precisamente hoy vienen a recibir las llaves de parte del señor gobernador del Tolima. Sí, señor, sí. ¿Cuántos años vinculada a este proyecto? 12 años. 12 años. Sí, señor, esperando, sí. Pero 12 años y por fin sí, se cumplió este sueño. Sí, sí, gracias a mi Dios, sí. ¿Agradecimientos oportunos para quiénes? Ay, para el gobernador y la doctora Diana. Muy amable, sí, gracias a Dios. Muy cumplidos, un poco de demora por los contratiempos que hay en el camino, pero ya gracias a Dios, sueño cumplido. Sí, señor, gracias a Dios, sí. Muy amables por todos.